Rusia realizó nuevamente ejercicios nucleares peregrinos. ¿De qué tipo lo realizó? Y sobre todo, ¿con qué objetivo? ¿Será que quiere lanzarle un mensaje de advertencia a todos los aliados occidentales que en estos momentos se están pensando seriamente la posibilidad de permitirle a Ucrania alcanzar objetivos militares dentro del territorio ruso con misiles de largo alcance occidentales como los Scalp franceses, los Storm Shadow británicos o los ATAMS de Estados Unidos? ¿Exactamente qué se sabe al respecto, peregrinos? ¿Será que Rusia realmente está preparando todas y cada una de sus instalaciones para un ataque nuclear preventivo en contra de, por ejemplo, Ucrania, peregrinos? ¿Cuál sería la respuesta occidental ante esto? Y más que nada, peregrinos, ¿cuáles son las últimas actualizaciones que nos están llegando desde el campo de batalla entre Rusia y Ucrania? ¿Será verdad esta noticia que se está filtrando en distintos medios de comunicación al respecto de que Rusia en el este de Ucrania continúa avanzando, sobre todo ahora que se apoderó supuestamente de dos localidades? Esto en sus ambiciones de apoderarse de la región de Pokrovsk, una región, peregrinos, que ustedes ya lo saben, es importantísima para los intereses militares ucranianos, sobre todo porque a través de la región de Pokrovsk en el este de Ucrania, los ucranianos abastecen principalmente con poderío militar y combustible a sus líneas defensivas que actúan en contra de los rusos. Entonces, ¿en qué punto estamos, peregrinos? Bueno, pues en el video del día de hoy les voy a hablar a fondo de todo este tema, de los ejercicios nucleares de Putin que arrancaron el día de hoy, pero también les diré con qué objetivo los realiza y obviamente les hablaré de las últimas actualizaciones que nos están llegando desde el campo de batalla entre Rusia y Ucrania, sobre todo en el este ucraniano. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí apenas está comenzando, peregrinos. Como siempre lo hago, interrumpo unos segundos el video para pedirles por favor que se suscriban al canal, que activen la campanita, que por favor compartan este episodio en todas y cada una de sus redes sociales y además con sus grupos de amigos. No olviden también ayudarme dejándome su opinión en la zona de los comentarios, regalándome su like y por supuesto, como siempre les digo, si quieren una playera como esta, peregrinos, y otros diseños más, la pueden pedir a cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Solo tienen que ingresar a www.peregrinoalejandro.com, aprovechar las ofertas y sobre todo aprovechar que aún nos quedan playeras, peregrinos, porque se están agotando. Y sin más interrupciones, vamos a comenzar con lo realmente importante, que es todo este tema. No sin antes recordarles que si ustedes me ayudan con todo esto, peregrinos, están haciendo que llegue a más personas, que este proyecto crezca y están ayudándome a seguir financiándome económicamente. Con esto yo podré seguir haciéndoles videos de forma gratuita para todas y para todos ustedes. Y ahora sí, comencemos, peregrinos, con el tema de que Rusia inició nuevos ejercicios nucleares el día de hoy, peregrinos. Los segundos en apenas dos semanas. Esto en un momento crítico en el conflicto en Ucrania, con Putin señalando la necesidad de mantener su arsenal nuclear completamente listo para cualquier eventualidad. Obviamente refiriéndose a que en el dado caso de que los aliados occidentales se inmiscuyan más en el conflicto, entonces Rusia tenga las capacidades de lanzar un ataque nuclear. Rusia advirtió, peregrinos, que cualquier ataque apoyado por una potencia nuclear occidental podría considerarse un ataque conjunto. Esto en un mensaje claro a Occidente mientras avanza Putin en el este de Ucrania. Como ya se los dije, peregrinos, básicamente véanlo así. Putin está diciendo, a ver, si alguien ataca mi territorio con misiles de largo alcance y ese ataque es apoyado y coordinado por tecnología militar de algún país occidental que es potencia nuclear como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, asegura Putin, entonces nosotros nos reservamos el derecho de presionar nuestro botón nuclear. Y por eso Putin dice que estos ejercicios nucleares los realiza precisamente para estar preparados ante ese hipotético escenario. Más adelante les voy a dar más detalles al respecto, peregrinos, pero ahora me gustaría ser muy claro en esto.
Cuando hablamos de que se están llevando a cabo ejercicios nucleares y que se lanzan misiles de crucero o inclusive misiles balísticos, lo que realmente estamos haciendo es que los ejercicios militares se están centrando en probar los misiles de crucero y balísticos en donde irían las ojivas nucleares, pero no... Esto no significa, estos ejercicios nucleares no significa que Putin esté lanzando un misil con una ojiva nuclear para probarlo. Las ojivas que llevan los misiles que se prueban son absolutamente ficticias, peregrinos, porque obviamente se consideraría pues una violentación a los tratados internacionales para no realizar pruebas nucleares. Bueno, ante esto es importante señalarles que el ejercicio incluyó lanzamientos de misiles balísticos y de crucero. Además, con Putin subrayando que el uso de armas nucleares sería una medida extremadamente excepcional. ¿A qué se refiere Putin con esto? Bueno, a que si bien se está preparando para utilizar su arsenal nuclear, Putin sigue dejando en claro que las utilizaría únicamente en un escenario excepcional. Es decir, aunque Putin quiere lanzar el mensaje de advertencia, también quiere dejar bien en claro pues que no es un irresponsable en este sentido y que no lanzará un ataque nuclear contra alguien por cuestiones que no sean tan graves o delicadas. Aquí la pregunta es, ¿cuál sería esa situación muy grave y delicada? Porque lo cierto es que Vladimir Putin, peregrinos, ha amenazado con presionar el botón nuclear durante muchas ocasiones. Por eso Zelensky y muchos aliados occidentales dicen, debemos de dejar de tenerle miedo a Vladimir Putin, porque esa amenaza nuclear no la va a cumplir, no la ha cumplido nunca cuando la ha hecho. Porque muchos de ustedes a lo mejor no se acuerdan, peregrinos, pero Putin ha hecho esta amenaza de presionar el botón nuclear mucho tiempo. Por ejemplo, cuando empezó su invasión y los aliados occidentales empezaron a enviar municiones y artillería a los ucranianos, los rusos dijeron, a ver, si sigues ayudando a la Ucrania, presionaremos el botón nuclear. ¿Y qué pasó? Nada. Después, con los sistemas de defensa aérea que empezó a enviar Occidente, lo mismo. Putin advirtió y no pasó nada. ¿Qué pasó cuando los occidentales empezaron a hablar de enviar tanques a los ucranianos? Lo mismo, peregrinos. Putin amenazó con presionar el botón nuclear y no pasó nada. Después, con los misiles de largo alcance occidentales, tampoco pasó nada. Después, con los aviones F-16 a los ucranianos, tampoco pasó nada. Después, con utilizar los fondos congelados a Rusia para ayudar económicamente a Ucrania. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, los occidentales, muchos occidentales, junto con Zelensky, dicen, Putin no va a cumplir esa amenaza. Y yo creo que tampoco la cumpliría, peregrinos. ¿Por qué? Porque perdería el apoyo de su principal sostén económico, que es el gigante asiático. China ha dicho que no toleraría la utilización de arsenal nuclear por parte de Rusia. Bueno, Estados Unidos, por otro lado, ha dicho que no ha visto cambios significativos en la postura nuclear de Rusia durante el conflicto, pero sí Estados Unidos mostró preocupación por la posible utilización de ojivas nucleares tácticas de Rusia en Ucrania. Rusia, peregrinos, mientras todo esto pasaba, hay que decir una cosa, Rusia avanzó en Ucrania, capturando las localidades de Selidove y Girnik en la región de Donetsk, en donde se han intensificado los enfrentamientos entre ambos. Todo esto mientras informes de inteligencia indican que las fuerzas rusas han hecho importantes avances en el Donbass, y esto mientras Ucrania solicita más ayuda militar a sus aliados. Además, recuerden, peregrinos, que Rusia de alguna forma se está concentrando más en sus ambiciones territoriales en el este de Ucrania, porque se estima que 10.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en Rusia para entrenamiento y podrían apoyar la operación rusa en la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que recordemos que Zelensky aseguró que uno de sus objetivos con la invasión a Kursk era que los rusos en el este de Ucrania tuvieran que dividirse para enviar tropas a la región de Kursk y frenar a las tropas ucranianas. Todo esto no funcionó, peregrinos, pero
Al parecer, Putin quiere mantener su avance en el este de Ucrania, pero también frenar a las tropas ucranianas en la región de Kursk y recuperar esa región rusa. ¿Y cómo lo va a hacer Putin? Está planeando utilizar precisamente a los norcoreanos en esa región de Kursk para expulsar a las tropas ucranianas. Bueno, ¿qué más se sabe al respecto? Además de todo esto, se llevaron a cabo lanzamientos militares aéreos recientes por parte de Rusia, sobre todo en contra de Kiev, de la capital ucraniana, y en contra de Kharkov, de la segunda ciudad más importante en Ucrania después de Kiev. Todo esto causando la pérdida de 6 personas inocentes y varios heridos. Esto fue en la madrugada del día de hoy, peregrinos, con drones que fueron parcialmente interceptados, pero los escombros que cayeron fueron los que provocaron la pérdida de las personas. Ucrania sigue bajo lanzamientos aéreos continuos de drones y lanzamientos aéreos rusos, especialmente en zonas como Kharkov, donde edificios históricos han sido gravemente dañados. ¿Ustedes qué piensan de todo este panorama que les di hasta el día de hoy, peregrinos? Me gustaría conocer su opinión. Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.